¿Qué onda, banda? Aquí de vuelta, cotorreando con ustedes un rato. No saben ni a dónde vamos ahorita otra vez. Esto es... este video, así lo comienzo, ya que vamos a una locación ahorita. Este video va a aparecer algunos días más rápido que otros que tenía planeado subir, de exploraciones de mi canal. Pues sí, si me ven caminando por aquí es porque obviamente vamos al cerro. Me voy a topar a mis camaradas ahí arriba, ahí en la caseta. Ahorita les vuelvo a decir que onda. Buenas noches, amigos. Bueno, pues ya van a ser noches. Estoy de vuelta aquí en el game. Son aproximadamente las 8 de la noche. Otra vez empecé a grabar donde mismo, porque voy a ver a unos amigos de Cancún. En mi último video que hice les dije que estaría haciendo más grabaciones, más exploraciones estos días, y lo prometido. Aquí estamos en otra aventura más, pero esta vez, pues como vieron, llevé ayer al cerro. Quedamos en que habría una segunda parte. Shava también, obviamente, Shavita y Eran. Y pues ese es el día, ha llegado el día. Vamos a subir. Miren, amigos, acá está el camino de las brujas. Como saben ustedes, ya fuimos, ya estuvimos allí, ya fuimos para allá, Gerald y Shava. Y pues en esa aventura nos corretearon, estuvo cabrón, la verdad. Fue más adrenalina que en el cerro. Así que pues, aquí voy a cortar, voy a caminar con este bonito paisaje. A mi espalda, el río La Silla en Guadalupe, Nuevo León. Ahorita nos vemos y espérense lo que viene esta noche, es en vivo. La subida va a ser acompañando a Shava, y de la mitad del teleférico hacia arriba, hacia la punta, va a ser transmisión totalmente en vivo, transmitida por Gerald. Soy Gerald de Cancún. Así que, y nuestros amigos de Silencio Paranormal. Así que, ahí nos vemos, banda. Chao. ¿Qué onda, amigos? ¿Qué pedo? Ya llegamos aquí, a punto de subir. Voy a ir grabando poquito, no voy a grabar mucho, la verdad, porque los voy a ir guiando. Así que, miren, ahí están. A ver si los conocen, si alcanzan a ver. Estamos con Gerald, Shava y los de Silencio Nocturno. Ahorita más adelante los tomo, amigos. Nomás para que vean que ya llegamos. Bueno, amigos, nos vemos. Bye. ¿Qué onda, amigos? Voy a hablar bajito. Ahí va Shava grabando en vivo. Ahí va el viejón. Acaba de Silencio Nocturno. Ballera. Ah, la verga, me ando cayendo. Oh, no. Que no se ve ni verga, gente. Entiéndanlo. No porque vean que subimos en la noche, es inseguro andar acá. Tienen que ir con un grupo más experimentado ahí. Mínimo para que los puedan salvaguardar por si pasa algo. ¿Qué onda, men? ¿Cómo estás? Aquí estoy con bien. Silencio Nocturno. Muy experimentado, no como nosotros. Porque no vino, ¿verdad? Ahí va Shavita, ahí tengo. Está en vivo. Bueno, banda, ahorita volvemos. Sobres. Amigos, aquí voy con Shavita.
está transmitiendo en vivo él, su canal. Vamos a llegar a la Virgen. ¿Llegamos a la Virgen, no? Sí, ya, aquí está la vuelta. ¿Es la vuelta? Sí. Saluda, Chava. Va para mi canal este, un videito chiquito. ¿Qué onda, banda? Aquí andamos batallando. La neta, ya no aguanta. Pero es parte de la aventura, así que pues no nos queda más que aguantarnos. Y vamos a ir calmado porque vamos hasta la punta. No, amigos, ya no. Bye. Aquí porque no hay nada que nos tape. Neta, banda, no saben todo lo que estamos haciendo. No saben lo que estamos haciendo para llevarles esta noche este contenido. Así que saludos, Sergio. Disfrútenlo. Se viene ya el teleférico. ¿Y Pablo? ¿Te regresó, güey? No, ahí viene, viene. Pablo ya no pudo. Banda, la neta, no se vayan. Aguanten. Para allá arriba. Está con madre. Por allá arriba se va a ver con todo, todo, todo. Siéntese, tantito, siéntese. El Alex, ¿no? Que es de aguante, ¿va? Sí, nada, te aguantamos. No manches. Despacio, pero ya vamos. Tira paro, no, ya, güey. Cárgate al Pampi, no, veo que está doblegado ya, güey. Lo veo ya. Oh, nadie quiere cargar a Pampi, hijo de la... Se sordea, no dice nada, bro. Entre dos vamos a cargar a Pampi. No te cargo, Pampi, no. Ahí te voy a subir el camachito. Lo que más pendiente es el pantalón, me voy a arrojar todo. Ahí lo llevamos. Era Pampi, bro. Ya no aguantó. Ya está metido, bien. Échenle porras a Yeral. Y a Chavita. Ya no pienso, güey. Y a Pánfilo y a todos. Pintos, no, pincho. Se me hace que no vamos a llegar. Que ahorita atrás de alguien me ha montado. Ahí voy, van. Aquí voy de arriba el Duke. ¿Así? Sí, sí. Así se ve, amigos, miren. Ya estamos más arriba. Ahí, por ahí vi 1300 al nivel del mar, ¿no? Sí. Metros al nivel. Estamos hablando de 1 kilómetro y 300 metros. 1 kilómetro y casi 400. Bueno. Rocío, saluditos, ¿cómo 100 estás? 100 metros, 1 metro. Catrina, ¿cómo estás? Marina, dice Chavita, iba yo a ir a cenar, pero por estar por verlos, entonces la cena. Uh-huh. Mariana, no te quedes sin comer, no te malpases, es muy feo. Haz hambre como nosotros, vaya al cerro para que... Sí, Morenita dice, mañana no podrán caminar. Sí, Morenita, ya la neta. Ya ando más para allá que para acá. Blanca Espinosa, saluditos hasta Washington. Sí, ¿cómo se ve el frío, ya viste? Arely, respeto, por favor. ¿Qué dijo Arely? ¿Las líneas esas? ¿Qué está pasando? Así es, amigos. Las están los nopalitos. Estos ya están buenos. Aquí está transmitiendo en vivo. Por favor, todos levanten sus aquí manos. Aquí está Yera, silencio. Para que Yera pueda llegar a la punta, aunque sea él solo que llegue. No, 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 no. Nosotros no, le vamos a brindar el poder. Su madre. Por favor, todos. Pongan manita arriba. Vean, chicos. Aquí estamos. Está en vivo, Chavita. Alúzalo para que lo vean. Estefan, saludos. Esto no. Vean. Escucha la risa de la bruja. Que está en vivo, ahí chequen. Triple transmisión. Ahí con silencio paranormal. ¿Está transmitiendo, va? Nah. 2500. Ahí está Yera. Pues vean, amigos, esto es de noche el teleférico. Como les había dicho. Es en más de en los 50. Se cuenta también que aquí abajo, en esta cueva que quedó aquí, fueron enterrados 3 personas en la construcción por un montón de rocas. Le salió mal el cálculo y pues quedaron ahí murieron. ¿Vean? Hasta ayer, hasta chava. Acuérdense que vamos a la punta. Vamos a continuación va a ser la transmisión de Yera. Veando, aquí está.
A ver, saluda, bro, que te vean. ¿Qué onda? Saluditos a toda la banda de Duke Sandoval. Un abrazo, aquí andamos. Me manda ahí para que se vayan a ver el video, ya que lo edite. Va a estar el video subido, lo más seguro. El recorrido de la mitad a la punta. Bueno, regresamos, banda. Chao. Aquí estamos en el teleférico. Chavito está transmitiendo en vivo desde su canal de YouTube. Ahí para que vayan y lo chequen. Están los cuatís aquí. Es ahí, almorzando, cenando. Está en vivo Chavita. Está en vivo transmitiendo desde su canal de YouTube. Ahorita va a empezar a grabar Yeran. Ya nada, dice, amigos, pongan la calidad 720 y se ve mejor. Mire. Alúzalo al perrito. ¿Al perrito? Sí. Sí, porque en realidad no tiene un nombre científico, es como un cuatí, ¿no? Pero no creo que sea un cuatí en realidad. Se va a caer. Mírenlo cómo está de gordo, beso de tanta papita que le dan y. ¿Qué pedo, Gerald? Y gancitos y. Oye, Gerald, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Pues ya ves. ¿Qué buscas acá, Gerald? Arriba, güey. Está en vivo transmitiendo mi carnal desde Cancún. Venimos a captar otra vez a la bruja que captamos hace 4 días. Vamos para la punta ahorita, gente. Así que aquí está también silencio paranormal. Talleral. Silencio nocturno. Silencio nocturno, perdón. Se me va, güey. Que tú eres de Facebook, ¿verdad, carnal? Así es, Facebook. En Facebook estamos como Silencio Nocturno. Ahí para que los vayan a seguir. Están llevando las mejores locaciones de aquí de Monterrey. Lo más, pues algo que nada de repetitivo. O sea, son cosas nuevas, ¿verdad, carnal? Claro, son puras locaciones nuevas. Y pues vamos a pasarles más locaciones para que nos acompañen. A huevo, para que nos estén acompañando esta semana. Para que Luke venga con nosotros. A huevo, ya está palabrado, banda, así que. Ya están hecho. Así que pues nos vamos a ver próximamente ahí con ellos. Bueno, ahorita voy a cortar y volvemos, banda. Chao. Mientras vamos aquí estoy con Gerald. Gerald va a empezar la transmisión. Acá está. ¿Ya viste, güey, cómo está marcado ya? A ver. Mira. Ah, sí, wow. Vean, amigos, aquí con la cámara de visión nocturna. Hola. No manches, cabrón. De hecho, le voy a tomar foto con la cámara. No manches, sí. Sí. Foto, sí se ve, se la deberías de tomar con la cámara. Sonia Sufo, aquí está Yera, aquí está Chava acabando su transmisión. Miren los amigos. No, así con esa. No puedo porque tengo esto. Aquí estamos, o sea, ya llegaron detrás de cámara. A la luz por donde van. Ya mero llegamos. Vean. Muchas gracias. Estamos en plena oscuridad. Un poco más arriba del teleférico. Ahorita vamos a entrar a la cueva. Vamos a entrar. No vamos a entrar. ¿No? No. Vamos a molestar el oso. El oso hay que dejarlo ahí. No hay que molestar al oso. ¿Crees que esté durmiendo? Luego si nos ataque hecho, luego lo pueden sacar. Sí, vamos a dejarlo mejor dormir, sí, es cierto. Ahí está, amigos, ya estamos completos. Saludos. Aquí está, Yera, chao. El hombre de las carnes asadas. Vean, amigos, ya va a empezar su transmisión. Creo que ya empezó. Está culminando este chabón, ¿no? El oso. Y acá está Pánfilo. Hola, Areli Briseño. Aquí está la cueva. De hecho, me gustaría que grabes, pero por el hoyo acá. Ah, está tomando. A huevo. Así que pues ahorita regresamos, banda, vean. Estamos en el detrás de cámaras de el live de Chavita y Yera. Bueno, pues ahorita volvemos, banda. Vamos a continuar, vamos hacia la punta. Hacemos toda la buena vibra. Nos vemos, bye. Amigos, aquí seguimos en el detrás de cámara de Yera. Voy a grabar un ratito mientras se regresa la señal porque puede pasar algo. A ver si lo captamos. Ya casi llegamos, banda. O sea, neta, ha sido una caminata de casi 4 horas. Vamos para las 4 horas. Yo creo que para las 6, como dice ayer, vamos a estar bajando. Ojalá. Ojalá, porque sí vamos un poco retrasados, la verdad. O sea, vamos caminando lento, pero seguro. Ahí va Chavita y todos atrás. Van como 100 metros atrás de nosotros, cuidándonos la espalda.
¿Cómo vas, Yera? Bien, güey. ¿Bien? La llevamos. La llevas. Ahí va. Creo que ya regresó la señal. Ahorita nos vemos, banda. Voy a seguir grabando ya cuando lleguemos. Vale, chao. Miren, amigos. Pues vamos un poco más arriba del teleférico. Voy aquí con Yera. Le está transmitiendo el en vivo. Estamos en el detrás de cámaras de su segunda exploración aquí. No, nada que ver. Igual, puede subir. Ven, está en vivo ahorita, amigos. Lo voy a acompañar ayer a la punta porque se cansaron aquello. Está muy pesada la subida. Se siente muy cabrón. Traigo aquí defensa. Si pueden ver. Traigo aquí el taser. Por si se nos aparece lo que tenga que aparecerse, se lo voy a dejar ir. Me vale madres. Ahí está ayer. Entonces ahorita nos vemos, banda. Ya los escucho, güey. Bueno, amigos, pues ya casi vamos a llegar. Mira, tu barra, güey, prueba tu barra, güey. Miren esta vista tan hermosa. Aquí vamos caminando todavía. Estamos a punto de llegar a la antena. Está un friazo de aquellos. Nos vamos a tener que acostar y abrazar un rato todos porque pues sí está frío acá arriba, la verdad. Allá van, míralo. Esto sí es exploración extremo, amigos. Bueno, ahorita volvemos. Bye. ¿Qué onda, amigos? Pues ya estamos casi aquí en la antena. Aquí estoy esperando a Yera. Viene como a 200. Ah, como a 10 metros. ¡Ah! ¡Ay, güey! Claro, llevamos como 5 horas y media caminando, casi 6. Allá viene. Lo voy guiando porque pues ya es la última parte. ¡Vamos, Gerald! Voy. ¿Lo escucharon? Allá está. Tengo que adelantarme para que se motiven porque ya vienen bien lentos. Así que pues, como no los puedo cargar, la única forma es motivándolos. Chavita, Silencio y Pánfilo vienen bien atrás. Yera le está agarrando su último aire ya, la verdad aquí falta poquito. Es la última curva. Obviamente tengo sueño porque pues me levanté como a las 8 de la mañana. Y hay que dormir un rato. Vamos a turnarnos. Mínimo nos vamos a quedar 2 despiertos y 3 dormidos y así. Para poder recuperarnos, porque la verdad, de hecho ahorita por eso estoy hablando lento, porque miren, ahí viene Yera. Él sigue transmitiendo en vivo, se los están rifando bien cabrón, man. Ahí nos vemos al rato, bye. Amigos, pues estamos descansando aquí un rato. La verdad estuvo durísima la subida. Pero les voy a mostrar allá la antena. Ahí creo que se alcanza a ver. Sí. Me acosté aquí un rato para descansar la espalda porque yo si no paré, yo me la pasé caminando. Debe estar durmiendo, ¿quién va a estar despierto? Transmitiendo ahorita Geran, están aquí a la vuelta, ya lo he dicho. Güey, ¿qué debe decir, güey? Algún día voy a sacar tus videos, ¿no? Para que vean que es muy cansado. Fueron 6 horas y media de subida, casi 7. Bueno, banda, ahorita seguimos. Ahí viene Yera, estamos en el detrás de cámaras de Yera Lishava, del
de la segunda parte del cerro de la silla. Aquí los estoy tomando, me voy por adelante, vamos por las escaleras. Acá hay una chava, que me hiera. Miren amigos, ahí están las escaleras. Aquí está la antena, aquí la tengo como claramente los que somos de Monterrey sabemos que ya no hay acceso. Vete por... Ir apuntando aquí. Eso es lo ideal, ir apuntando con luz para que no vaya. Vete con la de Ernesto Mayer. No, no, no. Avi Pacheco, un abrazo. ¿Esa es la acá? No, está más arriba. Bueno, sí, es todo esto y un poquito para allá. Son unos cuartos, bro. Que eran las antiguas oficinas, ¿no? Esta es la planta de luz. ¿Esta? Sí. Sí, son. No, esta es casa de. Pues aquí se quedaban cuando se venían en la noche, uh-huh. Así como nosotros. Te podías quedar para no sufrir el frío o cosas. Ahí viene Yera. Viene transmitiendo en vivo, obviamente. No venimos de Oquis. Mira, ves, son cuartos como para resguardarse. ¿Aquí podemos dormir, güey? Sí. Son cabañas, de hecho, para resguardarse cuando hay gente que no puede bajar, aquí te esperas. ¿Son cabañas? Sí, son cabañas. De hecho, aquí se hubiera podido acampar, limpiábamos y... O aquí, mira, aquí está bueno para acampar, ¿eh? ¿A qué sí? Está bueno. O sea, se duermen tres, nos quedamos dos despiertos y nos turnamos. Bueno, banda, ahorita vuelvo a grabar. Bye. ¿Qué onda, gente? Pues aquí ya, de bajada... Aquí les voy cubriendo la espalda. Va grabando, seguimos en vivo. Son las 3 de la mañana, creo, algo así. Llevamos 6 horas y media, casi 7 horas caminando. Aquí va Yera, va Chava, va Alex, va Pánfilo allá adelante. Y pues su servidor Dux Sandoval aquí llevándoles este detrás de cámaras con Yera. Vamos a ver cuánto nos tardamos en bajar, a ver si hacemos récord. Está cabrón. Sí, está a punto de acabar acá. Media o dos, güey, creo que vamos a buen camino, ¿no? Sí, está bien. Se sintió calentito el aire. Cinco locos, me encerro la silla. Chile. La noche, que lo come el oso. Sin miedo. Sin miedo eléctrico. Como para que la llave del coche se haya quedado ahí arriba y que me lo cortamos. Oh, mames. No, aparte que ahí, había olvidado algo arriba, exactamente, güey. No mames. Ya lo seguía de tiempo, pero nunca me atreví a comentar, soy insegura de mí misma, hasta hoy me he decidido escribir. Pues solo, que no solo, solo el Team Caribe te puede hacer subir al cerro hasta las 2 de la mañana. La neta, güey. Vieron a zona del Team Caribe subiendo un cerro a las 2 de la mañana. Bueno, ya bajando. ¿Escucharon, gente? Por si les queda duda, son los primeros en grabar aquí. No creían que íbamos a regresar a la segunda parte, que es finalizar el cerro La Silla hasta la punta. Qué bueno que nos acompañaron. En verdad, estuvieron apoyando muy chingón a todas esas hermosuras de administradoras de Yeras. Se les agradece todo el apoyo. Estuve. Voy a dar un beso a mis moderadoras. Chiquitas, bebés. Un besote a todas ustedes que la verdad se la... No tengo palabras para cómo se comportan, cómo tratan a toda la banda, neta. Mis respetos. Un besote para todas. Y pues vamos a seguir bajando, a ver hasta dónde vamos a grabar. Un beso tronado, Katrina. Katrina. ¿Qué onda, banda? Por fin bajamos desde la punta. Allá viene Gerald y Chava. Como, no sé... 30 metros más o menos de nosotros. Aquí ya bajamos Pánfilo y Alex y yo, güey. Ya estamos listos aquí esperándolos.
Después de casi, ¿cuántas horas? No recuerdo, 8 horas creo de transmisión. Yera lleva 4 horas y media transmitiendo por YouTube. De hecho no ha parado, creo que está todavía en vivo. Pues espero que les haya gustado, mi gente. Ya va a amanecer. Ya es de día. Son como las 5:30 de la mañana. Allá están sentadillos, mírenlos. Pánfilo y Alex. Ahí viene Yeral, creo que sigue grabando, ¿verdad? En vivo. Sigue grabando Yeral, banda. Así que pues se la rifaron bien cabrón. Estuvo en transmisión toda la noche en vivo por YouTube. Ahí cotorreamos desde aquí hasta la punta. Casi no descansamos. Nos fuimos sin parar y de regreso igual, pues casi no nos detuvimos. Ya no me dio chance de grabar, a ver si ahorita que salgan los vuelvo a grabar. Ahorita nos vemos, banda. Chao. Pues gente, ahí vienen bajando los dos superhéroes. Ya, 5, 4. El Team Caribe. 3, 2, 1. 10 horas, espérate, espérate ahí. 5, 10 horas en el cerro, ahora sí, güey. De 8 a 6 de la mañana, 10 horas. ¿10 horas en el cerro? Sí, güey, de 8 de la noche a 6 de la mañana. ¿Neta, 10 horas? 10 horas, ya aquí tengo, para el cronómetro. Te dije que llevaba un cronómetro. ¿Qué onda, gente? Miren, ahí viene Yera, todavía está grabando en vivo y tiene como 300 personas, así saludos que... a la banda. Ahí está. Muchas gracias, Doc, por acompañarnos. Te mando un fuerte abrazo, hermano. A huevo, gracias, carnalito. Pánfilo, que ya se. Pánfilo lo trajimos. Sí, ya le cocinéis nocturno, vayan a seguirlo. Ya nos invites al cerro. Chava. Saluditos, mañana, amigos. Nos vemos mañana lunes. Digo al rato. Al ratito, Chipinque, a ver qué. Al rato en Chipinque, güey. A huevo. Pues, banda, pues ya ven. Fueron casi 10 horas de estar en el cerro. De 8 de la noche a 6 de la mañana. Bueno, banda, pues aquí vamos a terminar. Esperemos que les haya gustado esta aventura. Detrás de cámaras de Chava y Yera. Hasta la punta. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye. Nos vemos hasta la próxima. En otra exploración llena de horror y misterios ocultos. Hijos de la oscuridad. Bye.